Una clínica de Cali permanece bajo observación médica. Un líder indígena que fue víctima de un atentado en las últimas horas en el norte del departamento del Cauca. La situación es tensa porque en esa zona circularon panfletos con amenazas de muerte contra la dirigencia indígena. El líder indígena y presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda del Manzano de Toribio, Cauca, Néstor Raúl Bototo, fue interceptado en la vía que de Suárez comunica Santander de Quilichao por hombres armados que le dispararon en varias oportunidades. Por la gravedad de las heridas fue trasladado a una clínica de Cali. El compañero ya ha venido en un proceso de liderazgo, exautoridad, y en los procesos zonales y también de la regional. Por ahora, pues su estado es reservado. También preocupa a la dirigencia indígena este panfleto que circuló en las últimas horas en el norte del Cauca, donde se amenaza de muerte a sus líderes. Las amenazas van dirigidas directamente a las autoridades indígenas, a la guardia, a la consejería, y quienes estamos en estos procesos de defensa de los acuerdos de paz, de la implementación misma, y también pues por el control territorial que se está haciendo a los diferentes grupos armados. El tema es materia de investigación por parte de las autoridades. Y de evaluarse la veracidad de ese tipo de comunicados, se les brinde la respectiva protección de acuerdo a los estudios de riesgo que arrojen esas evaluaciones. Según el Consejo Regional Indígena del Cauca, en lo que va corrido del año, 12 indígenas han sido asesinados en este departamento.